Ay, qué esfuerzo, hombre. ¿Cómo están, muchachos? Aquí en la Escuela de Rock. Mi nombre es Camilo Ángel. Estoy dándoles conceptos, compartiéndoles conceptos para estudiar la batería. Yo me dedico a eso con mucho amor y mucha pasión. Escuela de Rock, una muy buena iniciativa aquí de Radio U. Muchachos, el metrónomo es el concepto que les vengo a compartir hoy. Parce, háganse amigos de ese man, es muy importante, ¿sí? Les voy a compartir unas formas de estudio con el metrónomo. Primera forma de estudio, vamos a dejar el metrónomo, como todos conocemos, en un tempo estable y vamos a hacer varias subdivisiones para desarrollar un pensamiento que subdivida, ¿cierto? Entonces el primer ejercicio es tomar las figuras musicales, negra, que va a ir ligada a los beats del metrónomo. Corchea, que van a ir una con el beat y otra, si ustedes hacen una tablita, una gráfica, la otra iría exactamente en la mitad. Si eso fuera un fraccionario de, son, de beat a beat, una unidad, la parten a la mitad, o sea que es dos, un medio, ¿sí? Un medio y mitad, segundo medio. El tercer figura serían los tresillos, que es dividir ese beat en tres partes. Y el cuarto sería dividir ese beat en cuatro partes, las semicorcheas. Si no dominan esto, pueden aprenderse simplemente que tienen que dividir el beat en esa cantidad de golpes. Entonces, primero la negra. La negra es la unidad completa, o sea que el beat que suena lo acompaño con palmas, con golpeando algo o con la voz. ¿Cierto? Entonces sería al tiempo que él. Ta, 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 ta. Pueden tocar un grupo. Bien. La segunda figura que les dije es la corchea. Partir esto, si ustedes se imaginan esta raya, partirla a la mitad. Entonces suenan los extremos y la mitad. Ta, 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 ta. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ta, 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 ta. Domínenlo. Un, dos. Yo les sugiero que cuenten cuando es una figura por beat, una vez. O sea, un. Cuando son dos, cuenten secuencias de dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos para el tres. Dividir ese beat en tres partes iguales. Cuentan hasta tres. Cada beat es el uno de la secuencia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el último sería cuatro veces, o en cuatro partes, perdón, se divide ese beat, las semicorcheas. Vuelvo y juega. El beat es el número uno y tienen que meter los otros tres golpes, o sea, en total los cuatro golpes, entre beat y beat. 1, 2, 3, cua, 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 1, 2, 3, cua. ¿Qué vamos a hacer con esto? Teniendo los cuatro conteos distintos, vamos a tocar un mismo groove o vamos a hacer un mismo ejercicio sobre ese conteo. Voy a hacer un ejercicio breve. Voy a hacer simplemente golpes con el beat y voy a acompañar esto que estoy haciendo con los conteos. Entonces, el primer conteo era al tiempo, un. Segundo conteo es partiendo la mitad. Sin detenerme, hago el cambio de conteo. Entonces cuento dos por beat. Un, dos, 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 un, dos. Pueden contar mentalmente, porque en un concierto ustedes no van a estar contando pues ahí en voz alta horriblemente, ¿no? Siguiente, cuento hasta tres. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Siguiente, cuento hasta cuatro. Un, dos, tres, cua, 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 un, dos, tres, cua. Interesante que peguen todos sin pensar. Por ejemplo, un, dos, un, dos, un,
2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa eso que acabo de hacer? Si ustedes lo hacen, significa que ya tienen sobre un pulso todas estos conteos que se llaman subdivisiones, o sea, porciones de ese pulso, interiorizadas. ¿Para qué sirve eso? Para que al tocar, imagínense este pulso, lo voy a llevar en el Charles, puedo tocar un groove y utilizar todas esas subdivisiones. ¿Cierto? Si lo analizan, el primero es un, el segundo es un, dos, tercero es un, dos, tres, y el cuarto es un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. ¿Sí? Es muy importante. Ese se llama dejar el beat estable y ustedes trabajar las subdivisiones. Bueno, muchachos, háganse amigos del metrónomo, en serio. Me despido de ustedes, llevo metrónomo acá y toco con todas las subdivisiones.